4. Comenzamos. Comenzamos con el boceto de este tipo de dibujo. Y comenzamos haciendo el boceto general de este dibujo para después dar detalle a todo el rostro de Luisito. Para después dar paso a todo el cabello que estará parado debido a la transformación o el aura mística. Al final quedé contento con el boceto de este. Ahora sí, empezará a dar coloreado a este personaje y comenzamos por la piel, aplicando un color café oscuro en las sombras y en las zonas más claras un color durazno, y profundizaré más por ciertas zonas con un color negro. Y ahora pintaré las cejas con colores azules y para la pupila un color negro. Y pintaré con los mismos tonos que en las cejas el cabello. Y estos serán 4. Un tono azul noche dando capa base por las sombras. Y después con un color azul naval daré una capa base por la sombra abarcando un poco más de espacio en el mechón de cabello. Y después con un color azul cielo daré por las sombras un poco más de presión y daré una capa base por todo el mechón y después un color acuamarina por todo el color azul cielo y dejaré ciertas zonas en blanco.
para todo el pelaje del torso utilizaré los mismos tonos, excepto el aquamarina. Para los pantalones utilizaré un color negro para las partes que cuelgan de vellito, dejando un reflejo en blanco. Y para la zona naranja utilizaré un color rojo para las sombras y un color rojo anaranjado por la parte en blanco, dando de capa base, y después utilizaré un color amarillo vivo. Y para la cinta utilizaré tres tonos de morado, un morado oscuro, un lila y un morado claro. Y se me olvidó mencionar, pero para los guantes utilizaré un color gris por ciertas zonas. Y ahora pasaré a hacer el aura con un color azul dibujando una forma llameante y haciendo degradados hacia adentro. Y después utilizaré un marcador amarillo por todo vellito exterior. ¿Qué? Bueno, y para el fondo exterior utilizaré un color rojo bordeando y todo el aura, y aquí me di cuenta que mi marcador estaba dando las últimas, sí, así que después veré cómo repararlo, y a ver si alguna marca me patrocina un video y me envía algunos marcadores, Pigmarking, Sharpie, Touch, Fai, Copic, ¿no? ¿Ninguno? Bueno.
y espero que te haya gustado el trabajo final. De ser así, te pido que me regales tu poderoso like y tu suscripción si eres primera vez que visitas este canal. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!